Si se observa a alguien a punto de ahogarse en el mar, hay que llamar al 112. Si hay viento, oleaje o corriente, no se lancen al rescate. En caso de hacerlo, nunca vestido, mejor sin ropa y con algo que flote. En el caso de los niños, los manguitos y flotadores dan una falsa sensación de seguridad. Los que tienen forma de animal hacen efecto vela y arrastran al bañista hacia adentro. Son más efectivos los chalecos y los churros. Si se acude a pescar a zonas rocosas, hay que llevar un chaleco salvavidas y un casco. Muchos ahogamientos se producen al perder el conocimiento por un golpe en la cabeza contra las rocas. Es conveniente informar a familiares o amigos del lugar a donde vamos a ir y la hora prevista de regreso. También hay que evitar meterse en una corriente de retorno. Son un peligro para el bañista al verse arrastrado mar adentro, impidiéndole volver a la orilla. Además, pueden tener la fuerza de hasta 10 nadadores olímpicos. Siempre es más seguro el baño entre las olas de espuma blanca. Es la que utilizan los surferos. A la hora del baño, introducirse progresivamente para aclimatar y no bañarse si se siente frío. Es imprescindible respetar la bandera roja que prohíbe el baño, la amarilla que indica precaución y acudir a playas siempre que tengan vigilancia. Mar, toda la naturaleza a tus pies.